8. Bañarte con agua muy caliente. Aunque una deliciosa ducha es sumamente relajante, te tenemos malas noticias, pues expertos aseguran que este hábito diario provoca que el tejido y la piel se vuelvan flácidos al perder elasticidad, lo cual, para mala suerte de las mujeres, hace que sus pechos se caigan. Una buena opción es alternar agua caliente y fría en esta zona y dar masajes suaves en el baño para evitar la flacidez, estimular el flujo sanguíneo y así evitar el envejecimiento prematuro y que tus boobies sufran las consecuencias. 7. Tomar en exceso. El alcohol tiene un efecto muy poco favorecedor en el organismo, ya que provoca deshidratación y resequedad en la piel. Esto afecta también tu pecho, evitando que la sangre circule correctamente, lo cual hará que el busto pierda elasticidad, incluso cuando no lo haces muy seguido. 6. Talla equivocada del sostén. La oncóloga Marisa Weiss afirma en su libro Cuidando de tus chicas que un mal soporte en el busto hace que la gravedad actúe mucho más rápido en tu cuerpo. Y un error muy común que acelera este terrible mal es usar la talla incorrecta de sostén. Recuerda que un buen brasier puede cubrir tu pecho por completo, evitando que este se salga hacia los lados, así como los gorditos en la espalda o que se encajen los tirantes. 5. No usar crema. La crema corporal ayuda a que la piel se mantenga hidratada y nutrida, pues la misma resequedad en esta zona y la falta de cuidados harán que tu pecho se caiga rápidamente. Así que ya lo sabes, consigue un buen gel o crema reafirmante que sea rico en vitaminas del complejo B y úsala todos los días después de la ducha, ya que estas restauran la vitalidad de tu piel, logrando un busto perfecto. 4. Fumar. Todos saben que este dañino hábito afecta los pulmones y el corazón. Sin embargo, los químicos contenidos en este adictivo producto interfieren en el sistema circulatorio, evitando que la sangre llegue al busto, lo cual hace que envejezca prematuramente. Pero no solo eso, sino que este mal hábito también acaba con el colágeno y la elastina de la piel, lo cual se traduce en un busto flácido y caído. Ahora tienes una razón más para dejar de fumar. 3. Mala postura. La mala postura es la peor enemiga de toda chica, ya que provoca que la gravedad actúe directamente sobre el busto, provocando que el pecho se cuelgue de una manera poco natural y pese aún más sobre tu espalda. Así que no solo tendrás terribles dolores, sino un busto muy flácido. 2. Efecto yo-yo. Sí, una mala alimentación no solo afecta a tu salud, sino también la firmeza de tu busto. Esto se debe a los repentinos aumentos de peso que aumentan la grasa del pecho y estiran la piel. Y cuando la grasa disminuye, los senos quedan flácidos debido a la piel sobrante. Cabe destacar que esto también puede provocar la aparición de las molestas estrías. Así que lo ideal es mantener un peso estable y una dieta balanceada, misma que además de hacerte lucir hermosa, te mantendrá saludable. 1. No usar protector solar. Michael Edwards, médico especializado en cirugía de busto, asegura que la exposición prolongada y sin protección a los rayos ultravioleta debilitan la producción de colágeno en el busto, provocando la aparición de arrugas y quitando firmeza a esta delicada zona. Así que ya lo sabes, si quieres lucir un escote espectacular, procura aplicar bloqueador solar antes de salir de casa. Soy Romina Valdés.